se inicia un proceso de investigación, ¿no? Creo que todo ciudadano tiene derecho tanto a denunciar cuando se siente agredido, invadido, y la otra parte tiene el derecho a una investigación como corresponde, y más siendo funcionario público. Y estas son las garantías y empezó el procedimiento. ¿Por dónde pasaron las preguntas que te hicieron? No, preguntas puntuales no estuvieron, sino que fue redactar lo sucedido, nada más que eso. Ella puso lo político de lado, a mí eso no me interesa, todo el mundo sabe que trabajo así para el interior y en todos lados y en todos los pueblos. Acá hay garantías y las garantías las tenemos desde el lado que empieza una investigación. Después del resultado de la investigación se verá. Desde la defensa de la señora Barbosa se dice que usted mintió. Y bueno, son las declaraciones de él, el tiempo lo dirá y las pruebas son suficientes, creo. Es que la señora Barbosa está certificada médicamente, no puede ni siquiera estar acá, ella no fue convocada. Pero en aquel momento, ¿no? Sí, no, la verdad que no sé. De la otra parte no sé, la verdad que a mí lo que me interesa y el foco de atención es que fui agredida, es lo que sostengo y voy a seguir, y que el procedimiento se está llevando adelante mediante una investigación, es lo que corresponde. Permanentemente Barbosa subraya en cuanto a que nunca ha tenido problema en la comunidad y que inclusive hay una carta firmada por varios vecinos hablando de su integridad moral. ¿Qué mirada tener respecto a eso? La verdad que eso lo juzgará quien tenga que juzgarlo. Vecinos, esa carta, la verdad que si vecinos de Campo de Todos son familias y personas que viven en la ciudad de Salto, me deja la duda. ¿Funciona eso? ¿De que no son todas firmas de Campo de Todos? No son firmas de Campo de Todos, no. ¿Qué te conformaría, Liliana? ¿Qué me conformaría? Que el proceso se lleve adelante como tiene que llevarse, que la investigación sea como tiene que ser, que las partes sean tomadas en cuenta y que la verdad salga a la luz.